Okay, good morning everyone. So as I saw like a routine or something that I always have with you is to practice a little bit about the previous topic. So you remember the previous topic, so the last topic, so the on Friday. So it was a half and half, right? So let's start with a short practice about the half and has or haven't, hasn't, or has not got. Yeah. So give me here. So you see in the screen. Yeah, pueden ver en la pantalla. Pues esperemos que se proyecte, ¿cierto? Pueden ver en la pantalla. So have and has. In order to practice, yeah. So here there are some pictures. Yeah, one picture of a car, a man, a group of people who have different illnesses or different sicks, ¿cierto? Diferentes enfermedades o dolores, pains, ¿cierto? Fever, I think there is fever too, headache, backache, stomachache, and I think it's another fever, right? Three person with fever, headache, stomachache, and stomachache is this one, and backache. Yeah. So here there are a question. What does or? O sea, acá hay una pregunta que pueden obviamente responderla de dos formas, positive or negative, right? What does or what does not the car have? Yeah. What does or what doesn't or what does not the car have? So you're going to help me with some sentences. Yeah. So in this case, I'm going to call. Yeah, I'm going to call in order to practice. So for example, Andres Santo Domingo, you can help me with the first question or the first picture. Puedes ayudarme con la primera oración, puede ser la cualquiera. Puedes decir qué es lo que tiene el carro o qué es lo que no tiene. Recordemos la estructura, ¿cierto? El sujeto, si vas a decir negación, pues vas a auxiliar el auxiliar dependiendo del sujeto, la negación not o la contracción, ya seguiría el verbo have y ya sería pues lo que usted quiere decir que no tiene o tiene, ¿cierto? Si es positivo, pues sujeto, el verbo have y el complemento. So, Andrés, what do you think? So what does not or what does the car have? You can see the image. Puedes mirar bien la foto, la imagen. Pues es en color naranja. Puede ser, depende del modelo, pues es un carro grande, ¿cierto? Tiene pues llantas, puertas, ¿cierto? Puede ser algo así básico, algo obvio, no necesariamente algo, pues, algo pues algo pues así fuera de lo común. So, Andrés, Santo Domingo, ¿estás ahí? Sí, señor. Okay, so you can help me with the, como te digo, puedes decir lo que sea. Obviamente, si no sabes la palabra, pues yo se la traduzco, ¿no? No es que, sino que lo importante es ver que realmente ustedes estén sabiendo la estructura.
What does not the car is? No, perdón. What Ah, does cierto. Usted le the car ajá. have? Ajá. Is Ajá. color Good. orange. So you are going to. Ajá. Entonces, ustedes me van a contestar, obviamente, qué es lo que tiene o qué no tiene, ¿cierto? El carro, digamos, en esta primera imagen. Entonces, usted me va a decir una oración. No importa si es negativa o positiva. O la Negativa. quiera, dependiendo de la imagen. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? What does, no. What does Sería the primero, car first, the car. the Recordemos car que ya usted me está respondiendo, ¿cierto? Entonces, la pregunta decía, ¿qué tiene el carro? Entonces, usted va a decir, bueno, el carro tiene o el carro no tiene esto, ¿cierto? Entonces, primero iría el sujeto, ¿cierto? So first, the subject, the car, in this case, ¿cierto? Entonces, color pues, ¿qué iría? ¿Vas a color negar o vas a orange decir la oración en positiva? positiva ¿Vas a decir la oración positiva o negativa? positiva Ajá, entonces, ¿de car qué es? Primera, segunda, tercera persona. tercera persona ¿Cierto? Es un objeto. Ajá, good. sí señor. So, what, ¿cuál de los dos va a have o has? Color orange color Ajá, so the car has, ¿cierto? Porque esta es la persona. El carro tiene, the car has orange color color, right? color color. Good, excelente Andrés, thanks. ¿Cierto? Los adjetivos en inglés van primero que los sujetos, no es como en el español que decimos primero el sujeto, pues decir color naranja, sería al revés. ¿Cierto? El adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Es la palabra que califica al sujeto, ¿cierto? A la cosa que estemos hablando. So, in this case, is orange color. ¿Cierto? Digamos que tiene cabello largo. Entonces dice long hair, ¿cierto? Long es el adjetivo en ese sentido. Cabello es el nombre. Entonces sería el long hair, cabello largo. En inglés. Entonces recordemos que los adjetivos primero van que el sujeto. So another sentence Gisela Conejo, please. So another sentence. It doesn't matter if you don't know the vocabulary in this moment, but this practice is to practice the have and has use. ¿Sí? No importa pues si ustedes no saben pues por ahora el vocabulario, lo que quieran hablar o decir en las oraciones, sino que por ahora pues me estoy enfocando en que ustedes sepan usar la estructura y sepan usar el have o el has adecuadamente. ¿Sí? Entonces, Gisela, please. Whatever sentence, cualquier cosa, cualquier oración, el cual ahí tiene pues cuatro llantas, cuatro puertas, pues cuatro ventanas, ¿cierto? No, Gisela. Perdón, sí, como tengo que pues mirar el chat, pues a usted, entonces, no es necesario preguntar, ya que esta es la pregunta, ¿cierto? Lo que yo les estaba preguntando, ¿verdad? ¿Qué tiene o no tiene el carro, ¿cierto? Porque pueden decírmela ustedes en positivo o en negativo. Entonces, ustedes ya mirando la imagen, pues van a responder a esa pregunta, ¿cierto? What does or what does not the car have? So you are going to answer that question, ¿cierto? Van a responder esa pregunta. For example, the car has orange color, ¿cierto? El carro tiene color naranja. Puede ya decir algo negativo. Son las dos formas por el momento. The car doesn't have.
car, ¿cierto? Entonces ya puedes decirme cualquier. Bueno, voy yo, pues. Javier. The car has four door. Bueno, acá lo escribí en mayúscula, pero para no erre, borrarlo otra vez. Sí, the car has four Four doors, door. ¿cierto? Pues el carro. Yes. Good. Next, Bien, next. está bien. The car has Ajá. Espere. llanta es tall, tall. Ya. Llanta tiene the car has four llanta en inglés es tall, tall, ¿cómo es? Tall, tall, ¿cómo es? Tall. Ah, well. O Estoy puede well. ser wheel, Wheel, ok. o wheels. Yes. The car has four wheels. Yes. Excelente. The Entonces, car has thank you, that. Javier. Bueno, okay. Thank you. Yeah, it was good. So, con esto podemos pues saber un poquito más, ¿cierto? De la forma, pues, de usar, pues, el hand-to-hand, ¿cierto? Para describir, porque, pues, es decir, que tiene, pues, prácticamente es como describiendo algo, ¿cierto? Porque no es solamente un objeto. Ahora vamos a seguir con la siguiente imagen, que ya está hablando de The main The man hat has one glasses o two o The glasses man has, ajá, The man has glasses, one glass ¿cierto? glass yes Es, en the general dices, Javier, gracias por la participación. Espero que esté también en el resto, ¿cierto? Gracias. Para darle la oportunidad a tus compañeros, ¿sí? Muchas gracias, Javier, de verdad. Ok, profe, So, ok, guape. ajá. So, let's continue with another volunteer. What about Alicia Martínez? Alicia Martínez. You can say it in positive or in negative the sentence. Alicia, recordemos que no necesariamente tiene que saber la Thank you, o algo por teacher. ahora. Sí, thank you, teacher. Welcome. Claro. No. So the man, No. right? The man has or the man doesn't have. How? So the man has, ¿cierto? Yes. ¿Qué tiene la persona ahí, cierto? Lo que me vas a decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Pues, digamos, usted me está mirando la imagen, ¿cierto? Entonces, usted Yes. va a decir qué es lo que tiene la persona en la imagen, ¿cierto? Como dijo Javier en la primera, el hombre tiene anteojos o gafas, glasses, Gafas. de manhas, glasses, ¿cierto? Usted puede Sí. decir que tiene un pelo Escribir corto, blood. ¿cierto? Ah, good, blue y short. Excelente. Blue. Tenemos que se me fue una S. Blue t-shirt. Good, ¿cierto? Como le digo, no es, Shirt. si usted no lo, si no me lo saben en inglés, pero me lo dicen en el español, yo se los intento traducir porque pues también ahí vamos adquiriendo vocabulario. So, the man, thank you, Thank you, teacher. Alicia. No, thanks to you. The man has a blue t-shirt, ¿cierto? Pues ahí Blue. estamos, ahí está diciendo que el hombre tiene tiene una camisa azul. Azul. Recordemos que como el adjetivo acá son los colores, ¿cierto? Pues está calificando eso al nombre que sigue. La camiseta es azul, ¿cierto? Entonces en el inglés, pues el adjetivo, the adjective,
that is in English, the adjective goes first. Goes first. And then here goes first, blue or orange. And then the subject, the name, goes next. T-shirt or color, orange color. Good. Okay, thank you. Let's continue with the next picture. Yeah. So you can see that here there are a group of illness persons or sick people. ¿Cierto? Que hay un grupo de personas enfermas. Recordemos que no solamente el have o el has, el verbo poseer o tener, se va a decir solamente para cosas pues físicas, ¿cierto? Ropas, descripciones también físicas, ¿cierto? Que tiene el cabello corto, que tiene ojos azules, que tiene barba, que tiene ojos pequeños, que tiene brazos grandes, ¿cierto? También se usa para eso, sino que también, pues vamos a decirlo también para decir también estados del cuerpo, como decir enfermedades, so illness, right? So, in this part, I would like to Jennifer Cortez, please help me with a sentence. Yeah, remember that if you don't know the word, I'm going to help you with that. So, what do not or what do the people have? Puedes decirme uno nomás, ¿cierto? Puedes decir she, he, tiene esto, tiene aquello, ¿cierto? Que quieras elegir. Para entonces ahí recordamos que la estructura, primero structure of this is subject, personal pronoun, I, we, she, you, they, or next is the verb have or has according to the or related to the subject that you're going to use in the sentence. Next we are going to use the complement. Yeah, of course, if the sentence is negative, you're going to use the auxiliary and the word not, or the contraction that is don't. So, Jennifer, puedes decirme, hola, inclusive, ya. Buenos días, puede ser. Buenos días. Sí. She does. She has, good. ¿Cómo se dice remera en inglés? Sería t-shirt, ¿cierto? Camiseta, pues la llamamos acá en Colombia, pero sé cuál es. ¿Cierto? T-shirt. ¿Cuál del? Entonces yellow. Sería. Ajá. Good. Entonces, recordemos. Primero iría, pues, el adjetivo, ¿cierto? No. Pero muy bien, Jennifer, thanks. Estaba bien. She has yellow t-shirt. Chisela. Toda falta. Chisela. Sí, ¿qué más falta? ¿O quieres indicar la persona a la que quieres hablar? ¿Cómo? ¿Quieres indicar a la persona que quieres, pues, hablar de ella? También vas a indicar de que la persona que tiene la remera o la camiseta amarilla, sí, es la que usted me quiere hablar de ella, ¿sí? Sí. Ah, bueno, entonces, para intentar indicar, pues cambiaríamos el sí por yellow t-shirt girl. Entonces ya borraríamos esto. Uh-huh. ¿Qué quiere decir ahí? Que la chica de la camiseta o remera amarilla tiene, ahora sí, ¿cierto? Entonces, a veces pues también se puede usar esto. Okay. Entonces, the yellow t-shirt girl has, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene ella? ¿Qué quieres indicar?
Solo quería decir que la chica tenía una remera amarilla. Ah, era eso entonces. Sí, era eso. Entonces como estaba la oración, estaba bien, ¿cierto? She has yellow shirt. ¿Cierto? Pues, so que tiene, ¿cierto? Has, o en este caso, pues que estamos usando la tercera persona, sería has. Entonces, ya el complemento, como usted dice, que tiene remera o camiseta, pues amarilla. Yellow t-shirt. Porque, como hemos visto en las otras, hemos visto que acá dice blue t-shirt en orange color, ¿cierto? Como el color comúnmente se usa como adjetivo para calificar el nombre de algo más, ¿cierto? Entonces, en inglés, voltearíamos el orden como en el español. En el español primero decimos camiseta y después el color, ¿cierto? Amarilla. Pues en inglés sería al revés. Pues obviamente, si lo vamos a traducir literal, pues no va a tener, digamos, en muchos casos sentido. Porque va a decir ahí, chijas, ella tiene amarilla camiseta, ¿cierto? Pero si obviamente le ponemos la lógica y nos acordamos de la regla, entonces va a decir, ella tiene remera o camiseta amarilla, ¿cierto? So first, it goes Sí. the adjective, and next, the t-shirt is the name or the subject in this case. But Jennifer, thank Teacher, you. ¿Ya? yo soy Estela. Sí, Teacher, que... excuse Bien. me. La T que tiene, que está colocando ahí en donde dice Chihas, la T está abreviando algo. Discúlpame, no entiendo. No, pues generalmente esta es la forma de decir camiseta, porque pues, o Sí. remera, porque digamos, en el español tenemos diferentes tipos de, ¿cierto? De prendas, ¿cierto? Digamos, uno de hombre, o también las mujeres que también usan camisetas o remeras, ¿cierto? Entonces, como que esa es la palabra como tal, ¿cierto? Para indicar y saber en inglés de qué tipo de camiseta estamos usando. Porque si usamos shirt, sin la T, ¿cierto? Lo que estamos usando es la camisa o la que se usa con botones, que es comúnmente manga larga. Entonces, si usted dice t-shirt, pues va a saber que estamos usando la camiseta. Obviamente, como pueden notar, la pronunciación es casi similar a t-shirt, ¿cierto? A profesor o profesora. Entonces, hay algunos casos que vamos a ver, pues, como pronunciaciones, o vamos a escuchar pronunciaciones similares. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Obviamente, dependiendo del contexto que se esté hablando, pues usted va a saber esa pronunciación, esa palabra, a qué se está refiriendo, ¿cierto? Digamos, t-shirt and t-shirt, ¿cierto? Lo casi es lo mismo, pero digamos acá, she has yellow t-shirt, ¿cierto? Yo no estoy hablando, no me estoy refiriendo a un profesor o profesora, o sea, yo tengo una profesora amarilla, ¿cierto? No. Sí, Entonces, es. ya sabemos que estamos refiriéndonos a la prenda, pero es así como se usa para, digamos, a saber qué tipo de prenda de vestir se está refiriendo. En eso, como en el español, también tenemos nombres para cada prenda. ¿Sí? Thank you, teacher. No, no Thank you. problem, you're welcome. So, here, for example, I'm going to help you with one sentence. He has a paquete, ¿cierto? ¿Qué es esto? Paquete. Sería este de aquí, esta personita que está acá tocándose la espalda, ¿cierto? Entonces, he has paquete. Ya, tiene dolor de espalda, ¿cierto? Como le digo, pueden también usarlo para estados, pues, estados del cuerpo, ¿cierto? Alterados, por decirlo así, dolor de espalda, enfermedades, ¿cómo se llamaría? Tiene fiebre, fever, es headache, backache. I think this person also has a fever. And the last one, she has a stomachache. Good. Entonces, se van a usar también para enfermedades. So, to continue,
In order to finish this practice, we're going to write some sentences according to the image. So you can see that in this image, there are three women with different hairstyles, yeah, different clothes, and different another thing that you can notice in the image. Están tres mujeres con diferentes estilos de cabello, diferentes colores, ¿cierto? De cabello, también se podría decir ropa. Entonces, Javier, ya, yeah. So you can help me with one sentence. Yes. The girl has. Perfecto, digamos, como obviamente, pues clases son estas las que yo estoy usando para mí, pero aquí, pues sabemos que estas son gafas de sol. So, in English, son sunglasses. Ajá, in English, those kind of glasses are sunglasses. Oh, sorry, it's together, sunglasses. The girl has blues. The girl has black blues. The girl had a long hair, es la cosa. Ajá. The girl has long hair. And the last one, la última. Long hair. Ajá, long hair, recordemos. Yes. So, ajá, thank you. Thank you, Javier. Okay. Sí, ya, cierto, ya puedes notar cómo describir y cómo usar, cierto, el has o el have también, porque recordemos, puede también usar el have dependiendo del pronombre. So, as you can notice here, so this is a short practice, yeah, short practice about the correct use of have or has. Okay, so here we practice more than has than have. So in this part, I would like to give you each person, o sea, cada uno de ustedes me dé una oración de lo que ustedes tienen, ¿cierto? Vestir o físicamente, tienen pelo corto, tienen pelo largo, pues tienen piel morena, piel blanca, también se puede referir a esas tipo de cosas, pues, ¿cierto? Que tienen puesto en el momento, una camisa amarilla, o una blusa negra, como se dice ahí, una blusa de cualquier color, ¿cierto? Entonces, so let's begin with Alicia. So you can give me an example, a sentence about you. Remember, what do you have or what do not have? ¿Cierto? ¿Qué tienes? Okay. Uh-huh. No tengo gafas. What? So, uh-huh. So you say, yes. I, good. Yes. ¿Cómo vas a negar? Entonces, no. Do no. Not. No. Good. Or not done. Gloves. So the verb, uh-huh, have. Have. Recordemos, ¿cierto? I do not have. Have. Glasses. The gloves. Ajá, glasses. Good. Yo no tengo gafas, ¿cierto? Obviamente. Yes. Podemos decir que tenemos o no tenemos. Good. So, next one. Thank you, Alicia. Andrea. Yes. What do you have or what do not you have? Lo que tengas puesto, lo que no tengas puesto, como dijo Alicia en la primera, no tienes gafas. También puedes decir que tienes.
tiene zapatos. Algo así fácil, ¿cierto? Su Andrés. You can help me with one sentence about what do you have or what do you know you have. Okay, Andrés, are you there? ¿Estás ahí? Listo. Okay, go ahead, hágale. I do not have black hole. Black how blouse, yeah. Blouse, perdón, o de shirts. Blouse, perdón. Perdón, estoy confundido. Gracias. Good. Yeah, I do not have black blouse. Perfecto, no tienes una blusa negra. Sí, está bien, pues. Tienes una camiseta o una camisa, ¿cierto? O remera, como se dice. Okay. Good. Thank you. So, okay. Gisela, please. I have long, tengo pelo largo, ¿cómo se dice? I have high, long. Ajá, long hair. Long hair, good, sí. Long, ¿cierto? Es la, el adjetivo, ¿cierto? Recordemos, largo. Y cabello, hair. Excellent, thank you, Giselle. So, and last one, Javier. A sentence, one sentence. Una oración. I don't know. A chilo. Yeah. I don't have the chilo. The chilo. Perfecto. Yes. Good. I don't have t-shirt. Cierto, no tiene una camiseta o remera. Yes. Good. So, with this, thank you, Javier. So, with this, we finish the, in this moment, of course, we finish in this class the has and have practice. Good. So let's continue now with the topics class of today. Yeah. So the which is was and were. As you can see in parentheses, is past of the verb to be. Yeah. So remember that the verb to be in present. So we already finished the present tenses. Cierto. Ya finalizamos las, digámoslo así, las los tiempos verbales en presente, verb to be, simple present and present progressive, ¿cierto? Son cosas en que se están haciendo en el presente. So remember that the verb to be in present, yeah, is are and am, which is in this chart, ¿cierto? In this chart, red chart, is to express ages, express places, professions, names, right? Cierto, recordemos que era para expresar emociones, sentimientos, edades, nacionalidades, profesiones, ¿cierto? Entonces, recordamos, obviamente, que se usaba para eso, ¿cierto? Verb to be, ser o estar. So, in this tense, en este tiempo verbal, right? Am, as, am, is, and are, right? So you can see that am and is the verb to be in past. Yeah, in past is was. O sea, el verbo del pasado de am e is, el verbo to be en pasado va a ser was. Solamente aquí vamos a usar solamente dos en pasado. Was o was. And were. So, and are, the past of the verb to be, are, is were. ¿Cierto? Entonces, el am, el is, el pasado es el was, o was, ¿cierto? Y el are solamente, pues, sería el were. Entonces, con esto, pues, vamos a the next chart, that is in the positive way, yeah?
So the personal pronouns or subject, he, I, she, he, and it. And of course, the verb to be in past will be the was. Entonces, como pueden ver acá, pues estos son los pronombres con los que se van a usar was. Entonces, van a ser ya pues terceras personas, como pudieron ver acá, el is, pues va a ser was porque solamente van a haber dos. Entonces, acá también se van a incluir las terceras personas y el pronombre yo, o sea, I. She, he, and it. So, those are for was. For was a verb to be. In past, recordemos, en pasado. So, you, we, and they. Va a ser were. ¿Cierto? Subjects, you, we, they, and the verb to be. In past, will be a were. In positive, right? So, next, we are going to take a look at the negative option. So, as I said before, the personal pronouns or subjects, and was not, yeah, was, the verb to be, and they were not. Or the short way, this is the long way, was or was not. This is the long way, yeah, long way. And the contraction here in the parentheses is the short way, so that the pronunciation is wasn't, okay, was not, and wasn't. She wasn't, he wasn't, I wasn't, or it wasn't. Good. So next is you, we, and they. Of course, the negative option is were not. Were not. And the parenthesis is the short way, or the short form, which is weren't, weren't. Okay, remember that the R in English is not similar in Spanish. No, it's not weren't, it's weren't. So were not or weren't, okay? So this is the negative form. And the last one, of course, is the question. Or are the questions good? So first, recordemos que en la como aquí, es el verbo to be. El verbo to be, como vimos en las primeras clases, pues aquí el verbo to be pues va a ser el auxiliar en las preguntas. So, where, yeah, the first, the subject, where we, where they, check. And the rest is the complement. Where you in the last Sunday, check. ¿Dónde estabas el domingo pasado? So in the rest of the subjects, is for where was it, was I, was she, or was he, cierto. Algo que les puedo recalcar es que no hay contracción o no hay forma corta en la unión del pronombre o sujeto con el verbo to be, no como en el presente, cierto, que era I am, o la fusión sería am, ¿cierto? Or she is sería she's, or they are sería they're, ¿cierto? No, aquí en el pasado pues no hay esa, en positivo pues unir este con este subject with the verb to be past, don't have contractions, or don't have short way, pero aquí sí hay, o sea, cuando la palabra no, not, y el verb to be was, pues sí se pueden unir, sería wasn't y weren't, ¿cierto? Desde acá, pues obviamente estas serían positivas, pues también se van a decir algo negativo, sería were not you in the party last month, ¿cierto? No estabas en la fiesta el mes pasado, something like that. So, any questions, doubts, tienen preguntas, inquietudes, hasta en este momento, pues básicamente es lo mismo que el verbo to be, sino que obviamente aquí, pues este sería el pasado. Pues si vamos a decir algo en pasado, pues vamos a usar estos dos. ¿Cierto? Estos dos vamos a usar was and were. Pues si vamos a decir algo en pasado. Por ejemplo, I am, in this moment I am 26 years old.
¿cierto? En este momento tengo 26 años de edad. But last year I was 25 years old, ¿cierto? Pero pues el año pasado tenía yo 25 años de edad, ¿cierto? Pasado, I was, ¿cierto? Presente, I am 26 years old. But in the past, the last year, I was 25 years old, ¿cierto? Ese sería el uso, pues, y la diferencia, pues, también, present and past. So, doubts, questions, or everything is clear according to the how to use or the verb to be in past according to the subject. Entonces, hasta aquí bien. No hay ninguna duda hasta aquí. Guys, no questions? Okay, so no problem. Let's go. Okay, thank you. So let's continue. Of course, the grammar structure is similar. Yeah, so I use subject, she or we, the verb to be. This is the present in positive, was or were, and of course the complement. She was 50 years old yesterday, ¿cierto? Acá pues ustedes pueden usar también el tiempo en específico, ¿cierto? Obviamente en pasado, ayer, hace dos semanas, hace un día, ¿cierto? La semana pasada, el año pasado, ¿cierto? You can use it, the specific time for in past in order to give you more authenticity, más autenticidad a la oración. She was 15 years old yesterday. Okay, we were Mexicans for today, ¿cierto? Pues, digámoslo así, una oración así. Nosotros fuimos mexicanos por dos días, ¿cierto? For today. Algo así, pero. So, next one is the negative form. He wasn't or they weren't. Yeah, wasn't or weren't. So he wasn't in the hospital with Carlos, ¿cierto? Él no estaba en el hospital con Carlos. They weren't or they were not happy with the Paris Club, ¿cierto? Ellos no estaban felices con el payaso de la fiesta, ¿cierto? O sea, pues, digámoslo así, no estaban pues contentos con lo que hacía el payaso. So this one is the negative, and the last one is the questions, right? So verb to be, past of course, was, subject I, see in the last part, ¿cierto? Estaba yo o yo estaba enfermo en la fiesta pasada. And weren't you nervous in the exposition? ¿Cierto? Estabas, digámoslo así, en como se traduciría al español. Estabas nervioso en la exposición, ¿cierto? Bueno, estabas nervioso en la exposición, ¿cierto? Y paz, ¿cierto? Se habla pues para ese tipo de cosas. Entonces recordemos, the verb to be is similar to, the use is similar to the present, ¿cierto? El uso del verbo to be en pasado es el mismo que en el presente. Y to express ages, professions, nationalities, names, ¿cierto? Emotions or feelings, ¿cierto? Para edades, exposición, nacionalidades, ya lo que sabemos, pues, lo que sabemos y vivimos en el verbo to be en el presente. So this is the grammar structure, positive, negative, and question. So in order to practice this topic, we're going to, of course, complete these sentences. So you can see here
There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sentences. So in parentheses is a negative and positive. So you are going to help me with giving the verb to be in past, of course. Negative, positive, negative, positive. So Gisela, please, you can help me with the first. O sea, van a ayudarme a completar estas oraciones, obviamente, con el verbo to be y el pasado. Y obviamente, dependiendo del símbolo que esté en paréntesis, pues así lo van a usar. So, in 1979, home consoles. Ajá, pues me van a ayudar ahí, si es correcto. So, Gisela, please, could you help me with the first sentence? ¿Qué dice en oración? Que en 1979, pues, las consolas, pues, hogareñas, o las consolas de para el hogar, pues, esto es muy barato. ¿What? So, ajá, weren't good. Excellent. It's weren't very cheap. No eran muy baratas, porque estamos hablando en plural, ¿cierto? Weren't good. We're talking about in plural, home consoles. Thank you, Giselle. Alicia, please. You can help me with the second, the Tetris. American game. An American game, ¿cierto? Pues quería ahí. American games. Que sería, sería was, were, wasn't, weren't. Obviamente, were. Pues aquí estamos. Weren't. Were. Where. Bueno, pues aquí sería was. ¿Por what? Qué? Porque Tetris, pues es una cosa, estamos hablando de Tetris, ¿cierto? Pues creemos una consola de juego. Ah, creo que okay. Ustedes muchos han conocido eso o lo han escuchado, el Tetris, ¿cierto? Entonces, también era un juego. Por eso dice, el Tetris era un juego americano, ¿cierto? Estadounidense. No. Ajá, pues era de esos bloquecitos que tenías que ponerlos en orden y que encajaran. Entonces, por eso es uno, ¿cierto? El Tetris. The Tetris was an American game. Obviamente, pues, si fuera plural, pues, ahí sería word. Pero en este caso están hablando en singular. Singular. Yes, right. Teacher. Thank you. No, thank you. No, thanks to you, Alice. Thanks. Thank you. So, next one, André. Sería la Wii y Canberra. Last spring. Were or was? We wasn't not. Okay. Were not in Canberra last spring. Cierto. Recordemos que acá. Good. Thank you, Andrés. So. In this part, remember that the subject, yeah, in order to use were, are they, we, and you. ¿Cierto? Acá vamos a usar el were para you, we, and they. Ya el was es para los demás pronombres. También se lo pueden llevar así como hicimos con el, con los de terceras personas, ¿cierto? Con el do y el das. Acá también puede ser, you, we, and they. Es el were, el y el was son para los demás pronombres personales. También se puede hacer una cosa. So, next one, Gisela, please, is positive the question, is a question. So here is what. What? Were they good?
Uh-huh, good. Were they in the cemetery last night? Entonces, please, tell me the complete sentence. Dime la oración completa para ti practicar también la pronunciación. Were they in the cemetery last night? Good. Were they in the cemetery last night? ¿Cómo es positiva? So, Javier, you're going to help me with the next one. Wasn't she 25 years last year? Uh-huh. Good. Wasn't she 25 years old? 25 years old last year. Last year, good. Cierto, ella no tenía 25 años el año pasado, cierto, lo que sería en español. Yes. So, thank you, Javier. Here, in order to continue with another activity, cierto, para continuar con la otra actividad, pues ya medio sabemos, pues ya sabemos, cierto, ya sabemos cómo usar el was, el were, wasn't, and weren't, cierto. Entonces, vamos a. Let's continue with a short reading comprehension, ¿cierto? Que lo vamos a poner acá en grande. Vamos a practicar un poquito la comprensión también lectora, porque algo que ustedes también tienen es como el español. Si nosotros leemos mucho, pues así vamos a adquirir también vocabulario, ¿cierto? Entonces, a trip to New York was, where, was, and where, ¿cierto? So, you're going to help me read the complete sentences. Entonces, Javier, you're going to help me. Vas a leer hasta my name, desde my name hasta airport. ¿Cierto? Hasta aquí está el mouse. Y obviamente, pues vas a intentar responder en las partes donde están los puntos. For example, yes. My name is Camila. Pues, last summer I, pues sabemos que vamos a usar was, where. Y obviamente, si no ven en paréntesis que está el not, como aquí, pues va a ser positiva las formas que vayan a usar acá. So, Javier. My name is Camila. Last summer I was in the United States. Yes. Right in the place ticket. Yeah, ticket. Ticket. So. Was. Good. Was. Kate, Fancy, they took it 10 hours. Hours. Hours to get the New York airport. Good airport, so yeah. For example, here, tiring, yeah, long and tiring, and then plane ticket. Sería como casi el ticket. Here is quite expensive. But okay, good. So Alicia, please, you continue to my friend until hasta people. Alicia, you read, of course, and you complete the sentence until hasta many people. Vamos a empezar de my friend hasta aquí. Son dice people. ¿Sí? Ok, Andrés. Friends. Yes. Yeah.
Más aquí. Sería acá vos, ¿cierto? Porque dice mi amiga Katy. So, your person. Your friend. Y she. Ajá. Sería vos. By the side of the. He was in the street. The priest. I was so good. The flag of the JFK. 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 Airport was. Yeah. Huge. Cool. The day. Yes. What? Good. Very many people. Very good. Hasta ahí. Gracias. Thank you. Thank you. No, thanks to you. So, where am I? Let's continue with. Esperen que salieron algunos. Bueno, entonces sigamos con Gisela. ¿Ya? Vamos a hacerlo hasta donde podamos. So, Gisela, you're going to help me with here. I was, ¿cierto? Hasta yellow. I was glad hasta yellow. Okay. Gisela. Gisela, you there? Okay, Javier, you there? Yes, estoy. ¿De dónde, profe? Desde aquí, I was glad my... Yes. I was glad my friend was there. Yeah. There, or we said I would probably get lost. Uh-huh. Otherwise, sería la primera. Otherwise. I would probably get lost. Good. Yeah. Espera un momentico, Javier. Que alguien está como intentando ingresar. Ah, sí. Okay. So let's continue. Vamos a hacerle hasta una partecita y ya dejamos. Yeah. So Javier, finish the sentence. Aquí, a few. A few. We. That's few. What? A few. Sería where? Where? Yeah. In a cup. In a cup. In a cup. It was. Yeah. Uh-huh. A typical night cat like yellow NY white B cat with ID yellow. Good. Hasta ahí, Javier. Thank you. Thanks. Okay. Thank
you so much. So, hasta ahí, pues, estábamos viendo, estamos practicando también. We're practicing the pronunciation, right? As you can notice. So, Gisela, please, if you can speak, yeah, if you can speak with the microphone. Let's finish with sí, the class. You, que antes me vas a ayudar hasta we were. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, ya que puedes hablar, pues por el micrófono, pues. Van a empezar de we were sí, hasta. Hasta acá, hasta jam, ¿cierto? Pues. Iremos a ver hasta dónde. Entonces, start. We were in the car for an hour. There was run down neighbor's house. And rich luxury ones. Good. The city center. Good. The city center were fantastic. Was. Fantastic. Good. Porque está hablando de una cosa. Yeah. Continue. You skyscrapers and big roundabouts. Then they largest music roundabout where they famous Columbus, the famous circle. Columbus circle. Good. There was also an enormous traffic jam. Good, thank you, Giselle. So, entonces en esta pues sería the largest and busiest roundabout was, ¿cierto? The famous Columbus. Porque estamos hablando solamente de una, ¿cierto? Roundabouts. Ah, ok. Entonces. Y me guié por el teléfono. Sí, digamos esto pues se puede una, digamos confundir, pero es normal. Para eso también voy a traerles también como lecturas donde ustedes van a ayudar a leerlo y a completarlo también, o leerlo en general, para que puedan practicar pronunciation, you can know, or you can learn new vocabulary, ¿cierto? Digamos, palabras que no entiendan ahí, pues las van a escribir, las van a pues la van a tener, la van a pues buscar y bueno. So, in order to finish the class, so I am going to send this class material to the WhatsApp group, right? I'm going to share again the link. Cierto, voy a compartir el link otra vez, por si de pronto no han ingresado, ahí lo vuelvo a compartir. Entonces, ingresan en el grupo y pues ahí vamos a estar pendientes de todo, mandarles yo los materiales, les voy a mandar también links donde puedan practicar, ¿cierto? Entonces, ahí vamos. Obviamente, si ustedes tienen alguna duda o pregunta de algún tema o que no les quedó claro, pues ahí me los pueden preguntar también. Y también pues les voy a compartir el link de las clases también, para que se ayuden mejor. ¿Okay?
So, okay, this is for all, this is all for today. So have a nice day, have a good day. So see you tomorrow. See you tomorrow at the same time. So goodbye, guys. Goodbye. Have a nice day. Goodbye. See you tomorrow. Thank you. See you. You're welcome, guys.